En 1988, Carlos Couto abrió una tienda en Ourense de productos ecológicos, convirtiéndose entonces en todo un pionero. Desde aquel momento ha sido testigo de cómo ha ido evolucionando la producción y el mercado. No siempre decimos que los productos ecológicos tienen un sabor de bienestar. Entonces, bueno, es una sensación muy personal, es algo interior que tiene después ya un reflejo en la manera de repercutir en nuestro organismo. Trabajar con productos ecológicos en restauración es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es darle que las materias primas pues reflejen o que las mismas son portadoras, que son un gran sabor, muy buenas cualidades nutricionales y unas texturas pues muy fáciles de manipular. Esta mañana en su restaurante se presentaba la memoria de 2014 del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia. Son boas para este ano no que nos atopamos, porque a peche deste informe desta mesma semana, resulta que a superficie que temos a 1 de xuño é de 6.788 hectáreas. Eso representa un crecemento de un 12,80% nos primeiros 5 meses do ano. Unha cousa importante, fundamentalmente, hai unha nova liña de axudas que favorece a inscripción e o mantemento de superficie en producción ecolóxica, e iso tamén anima un poquinho os operadores a inscribir as súas produccións. Ourense es la provincia gallega con mayor superficie dedicada a alimentación animal y con mayor presencia de la viticultura, con superficie inscrita en las 4 denominaciones ourensanas. Quiero destacar que los productos ecológicos con mayor demanda siguen siendo leite, a carne, os ovos e os seus derivados, así como as conservas de pescado, os piensos e outros elaborados, preparados alimenticios, café, etc. Significativo es que en 2010 3 de cada 4 gallegos sabía definir lo que es un producto ecológico. 3 años después, el 93% de los consumidores sabían ya diferenciar estos productos del resto.